Querida Paula, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, encantada de estar aquí. ¿Nervios, responsabilidad, emoción que hay ante una nueva temporada siempre tan especial? De todo, nervios, responsabilidad y emoción, todo. Y el día que se pierda eso, vamos mal. Hablaba Risto en la Rueda de que pulsáis el talento mundial. ¿Cómo lo has visto tú? Porque tú ya eres veterana del programa. Bueno, me he hecho veterana muy pronto, ¿eh? En realidad llevo tres ediciones, han sido causas mayores al hacerme veterana yo. Pero la verdad es que creo que este año tenemos un programón. Creo que hay un programa espectacular, completo, de todo. Todos los años hay de todo, pero no sé por qué este año a mí se me ha hecho como un programa muy redondo. Fíjate, he hablado contigo muchas veces porque llevo siguiendo el programa muchos años y a veces cuesta poneros de acuerdo. Y bueno, y siempre. Os han metido un elemento nuevo, sí. El botón este de platino. ¿Ha costado poneros de acuerdo o no? Hombre, imagínate, ponernos de acuerdo los cinco. No, lo veíamos imposible, pero no ha sido imposible y de hecho, cuando ha sido, los cinco sabíamos que tenía que ser. Sí. Bueno, sigue Flo poniéndose punto divertido, pero a ti también te hemos visto muy divertida, como un poquito Cicerone de Tamara. Got Talent es una marca, ¿qué le ha sumado ella? Muchas cosas. Yo creo que cada miembro de este jurado suma muchas cosas al programa. El hecho de que todos seamos tan diferentes entre nosotros creo que es un plus, porque así cada uno tiene una opinión, una forma de hablar, una forma de ejecutar y de comportarse. Yo creo que eso es lo que hace que la mesa no sea monótona y aburrida y hace que sea divertida y entretenida. La última, yo que he visto muchas veces, me gusta mucho esa parte final del programa, donde se hace un resumen de todas las emociones que habéis, es como una coctelera muy grande, y es esa última escena en la que os vais, sí. Y os metéis ya cuando ya no se os ve la cámara. Sí. ¿Cómo llegar a casa después de los rodajes tan intensos que son Got Talent? ¿Es fácil desconectar del trabajo o no? Pues la verdad es que llegas a casa con muy buen rollo. Llegas como, ¿sabes cuando vas al teatro y sales de ver una obra divertida y de que te has emocionado y has llorado de pena, de risa, de emoción? Yo salgo así siempre de GOT. Siempre salgo como con muy buen rollo, con ganas de llegar a casa y comentar algo. Evidentemente no me puedo callar todo el rato. Tengo que comentar alguna cosa, entonces cojo a mi chico, le cuento, pues hoy hemos visto esto, pues no sabes lo que vino hoy, pues no sabes no sé qué. Al final creo que es algo como muy divertido. Bueno, la primera vez que nos conocimos, yo estuve en tu episodio en directo en Velvet, maravilloso. ¿El 2024 nos va a traer más Paula actriz? Sí, sí, sí. Empiezo una serie en breve, pero todavía no puedo decir nada. Pero hay sí, futuro. Sí, hay. Pues ha sido un verdadero placer. Nos vemos en Got Talent. Un año más, una edición más y por las que nos quedan. Muchas. Gracias.